buenos días a todos. Lo primero, como siempre, agradecer a los medios de comunicación que estáis aquí hoy, prácticamente todos los de nuestra ciudad, de la frontera. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a este emblemático restaurante de Jerez, como es el Gallo Azul, que dentro de 4 años cumple 100 años de historia. Y creo que qué mejor sitio, ¿vale?, como este, para que nuestro Jerez Club Deportivo, en un momento, en un año que creo yo que va a ser un antes y un después de nuestra historia, pues hiciéramos aquí la presentación de la campaña de abonado. Creo que tanto el Jerez Club Deportivo como el Gallo Azul, por mucho que han intentado, pues seguimos ahí al pie del cañón y nadie nos podrá destruir. En principio eso, ahora le pasaré la palabra a Carlos López, que nos cuente un poquito de qué va destinada la campaña. Abrimos el plazo de nuestra campaña de abonado para la temporada 23-24 bajo el lema Origen. Algunos recortes de prensa, en concreto el diario El Progreso, defiende que la primera práctica documentada del fútbol en España se produjo aquí en nuestra ciudad, en Jerez de la Frontera, en concreto el 1 de noviembre de 1870. Años más tarde, en 1911, Tomás Spencer constituyó oficialmente en sociedad el Jerez Fútbol Club, organizando un partido contra el Cádiz con motivo de las ferias jerezanas. En ese momento se originó un sentimiento que ha ido cambiando de grafía y denominaciones: Jerez Fútbol Club, Club Deportivo Jerez, Jerez Club Deportivo con J, y como conocemos nuestro Jerez Club Deportivo, hasta cumplir un sentimiento que ya tiene 112 años, que es el jerezismo. En estos 112 años, multitud de generaciones han defendido la leyenda que ostenta actualmente el Jerez Club Deportivo desde 1947. Diferentes escenarios como el viejo Domecq, Chapín o la Juventud. Por ello, para recompensar el apoyo que todos los aficionados nos han brindado al equipo a lo largo de sus más de 75 años de historia, la entidad ha impulsado la promoción Origen, que nos la van a explicar a continuación. Pues nada, la promoción Origen, nosotros dándole un poquito de vuelta a lo que es el coco, decidimos que tenemos que premiar de alguna manera a todos estos aficionados que están un poco ahí a expensas de qué va a pasar con el fútbol en Jerez, que están aburridos de lo que ha pasado estos años atrás. Y hemos decidido que todos los abonados que hayan sido, todos los aficionados del Jerez que hayan sido abonados alguna vez en la historia del Jerez Club Deportivo, es decir, uno que tuvo el carnet, tiene su carnet del año 99, del 2000, del año que sea, pues se le va a respetar los mismos precios que a los mismos precios de las renovaciones, ¿vale?, que tienen nuestros socios más fieles. Eso creo que es una manera de premiar un poco a esos aficionados que han estado un poco un poco cansados de esto que ha pasado en el fútbol, y creo que es una campaña mirando lo que es el origen de nuestro club y el origen del sentimiento de los jerezistas. La campaña empieza a partir de mañana, se desarrollará en la sede oficial de Laguna de Cayo Canta, número 20, ¿vale? El horario de oficina serán de 10:30 a 1:30 por la mañana y de 5:30 a 8:30 por la tarde. Inclusive también metemos los sábados de 10:30 a 1:30. También de acentuar que a partir de mañana también todo el que haya venido a la precampaña que hicimos en mayo ya podrán recoger sus carnets y podrán recoger las camisetas que se dio esta conmemorativa con los nombres y que era una réplica sin del 75 aniversario, ¿vale? A partir de ahí le paso la palabra a Alejandro, que va a decir un poco los precios de la campaña. Dos clases de precios, las renovaciones y todo aquel que venga con un carnet antiguo, ya él ha dicho, nos vale cualquier año. Entonces los precios diferenciamos entre tribuna y fondo sur, como ya apostamos, este consejo apostó el año pasado por jugar en Chapín y seguimos con la misma idea de jugar en Chapín. En cuanto el césped esté disponible, pues jugaremos allí todos los partidos de liga, por supuesto. Entonces diferenciamos entre tribuna y fondo sur, ¿de acuerdo? Como digo, las renovaciones y los socios nuevos que vengan con un carnet antiguo tienen el mismo precio, que se le va a respetar. Entonces, el general en tribuna son 120, en fondo sur 80. El especial, 90 en tribuna, 65 en fondo sur. El infantil, 45 en tribuna, 35 en fondo sur. En bebé no hay diferencia, son 3 euros. Se tiene que cobrar un precio porque por ley no puede entrar alguien en el recinto sin un abono, sin una entrada. El familiar, 220, tanto en tribuna como en fondo sur. Y el Rafa Verdú, solo en tribuna, 180. ¿De acuerdo? Como digo, estas son las renovaciones y son nuevos socios con carnet antiguo. Y las nuevas altas, que todo aquel que decida vea nuestra campaña y quiera hacerse socio, por supuesto lo puede hacer. Los precios son los siguientes:
también diferenciamos entre tribuna y fondo sur. El general tribuna 135, fondo sur 95, el especial 105 tribuna, 80 fondo sur, el infantil 60 tribuna, 50 fondo sur, bebés igual, es lo mismo, 3 euros. Familiar, el mismo precio en las dos gradas, 235, y Rafa Verdú, 195. Esperamos que esta campaña tenga una gran acogida y que, por supuesto, incrementemos en todo lo posible los números del año pasado. Un mensaje a todo el jerecismo. Me gustaría que este año, ¿vale?, que sabemos que el fútbol es tan difícil en Jerez, hubiera respeto, ¿vale? Le pido a los jerecistas del Jerez Club Deportivo, pido respeto, ¿vale? Respeto por lo que pasa siempre aquí, por la cuestión de que los dos equipos que hay en la ciudad, me gustaría que hubiera mucho respeto. Y creo que es el momento de decir, aquí estamos, y el Jerez Club Deportivo, y como he comentado antes, este año va a ser un antes y un después. Y os doy mi palabra, que en menos de 5 años el Jerez va a volver a estar en fútbol profesional, seguro. Porque vamos a morir por nuestro equipo. Podéis ver en un cartel una línea gráfica corporativa diseñada por el Departamento de Comunicación, que conmemora los recuerdos que mantiene las diferentes generaciones de jerecistas a lo largo de su historia, invitando a formar parte de una temporada en la que la entidad, como ya sabéis, ha realizado una ambiciosa apuesta para dar el primer paso que le permita al Jerez recuperar el terreno que jamás debió perder. La pieza audiovisual, producida por el Departamento de Comunicación y Gamato Films, se podrá ver a lo largo del día en nuestros canales oficiales, producida en Cervecería de Diego, y reivindica cómo el inexorable paso del tiempo no ha conseguido apagar la llama de un sentimiento que vuelve a florecer en los pequeños rincones de la ciudad. A las 2 de la tarde la podréis ver en nuestro canal oficial.